Pavimento mojado, ya sabemos que se torna resbaladizo, hay encharcamientos también en algunas zonas del área metropolitana, así que manejar con mucho cuidado. Hoy será la constante, seguimos con cielos nublados, sigue vigente el pronóstico de precipitación 80%, la probabilidad de que sigan estas lluvias, el cielo cerrado para esta jornada, la temperatura marcando los 24 grados al momento, el viento completamente en calma, la humedad con el 76% y la presión atmosférica en 1014 milibares. Nos vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer las distintas temperaturas con las que estamos amaneciendo. 23 grados en García y Santa Catarina, 23 también reporta Apodaca y Cadereyta, Juárez, Nuevo León también marcando los 23, Guadalupe también con 23, pero ya con 24 en Santiago, San Nicolás, Monterrey, Escobedo y San Pedro. Para el transcurso de esta jornada, el cielo completamente cerrado, la temperatura máxima llega a los 28 grados. Esa será nuestra máxima, los 28 grados. El cielo, como le mencionaba, nublado, el pronóstico de lluvia de un 80% durante todo el día. Todo el día tenemos 80% de probabilidad de precipitación, incluso por la noche, y la temperatura durante la noche será de 25 grados, para que me lo considere. Mañana viernes arrancamos el fin de semana ya, una semana bastante rápida que se pasó. Tenemos que el cielo estará parcialmente nublado y seguirá vigente el pronóstico de lluvia, entre un 70 y un 80% la probabilidad de lluvia todavía para mañana viernes. Sábado, domingo y lunes disminuye hasta un 20% la probabilidad de precipitación. En cuanto a temperaturas mínimas, se mantendrán en valores de 21 y 20 grados y los valores máximos de 28 y hasta 31 grados. Va subiendo lentamente la temperatura. Y es que ya el frente frío número 3 deja de afectar la República Mexicana. Lo que tenemos a continuación es este canal de baja presión que se extiende a lo largo del litoral del Golfo de México y además se le suma esta zona de inestabilidad que ya le mencionaba desde el día de ayer, que mantiene condiciones favorables para convertirse en el siguiente ciclón tropical de la temporada en el Atlántico, pero lo tenemos en el Golfo de México frente a las costas del estado de Veracruz y esta mañana ya reporta un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Ya comienza a organizarse un poquito más esta zona de inestabilidad y por supuesto es la que está generando condiciones de nubosidad y presencia de lluvia en todos los estados del noreste y sobre el oriente de nuestro país. Tenemos a la onda tropical 35 también abandonando ya el territorio mexicano y un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el centro del país favorecerá a condiciones de lluvia sobre todo en el occidente, sur y centro de la República Mexicana. Hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 12 minutos y la siguiente fase lunar cambia el día de mañana, viernes 18 de septiembre, a luna nueva. Hasta aquí con toda la información, vuelvo más adelante. Muy buenos días. Gracias, Day. Buenos días a nuestras historias. Ayer estuvimos en la comunidad del Yerbanís, enclavada en la sierra, en el municipio.